Hola chavos, ¿cómo están? Grupo 501, muy buenos días. Buenos días muchachos. Buenos días, maestro. Muy buenos días chicos, chicas. Pues bueno, el día de hoy ya tenemos ya las evaluaciones formales. Ya espero yo que ya las hayan checado en el transcurso del fin de semana, prácticamente ayer domingo, que fue donde hice ya los últimos ajustes para aquellas personas quienes tuvieron todavía la oportunidad de subir los productos, puesto que, pues bueno, ahora sí que estamos aguantando hasta el último, ¿no? Ya la verdad, a partir del día de hoy, lunes 25 de octubre, pues ya no se revisa absolutamente nada. Sí se va a revisar, salvo aquellas personas quienes de plano no han tenido presencialidad virtual, obviamente justificando el hecho de no estar en las clases. De tal manera que, pues bueno, durante el proceso del corte 2, pues ellos tendrán que ponerse al corriente con actividades que, pues no han logrado subir, ¿no? De todos modos, los avisos, pues ya entre esta semana ya se los publico, para que si en dado caso que conozcan por ahí a una persona que, pues no ubique el salón virtual o alguna situación, pues bueno, ahí conozca la forma de ponerse al corriente. Bien, el día martes, repito, el día martes, como lo habíamos quedado en la semana pasada, capturo evaluaciones, recordando que el miércoles, repito chicos, el miércoles 27 no van a tener actividad. Digo, a nosotros nos toca el día jueves, pero les recuerdo que el día miércoles vamos a tener nuestra junta académica. Por consiguiente, sería muy bueno que ustedes adelantaran algunos productos, dada la situación tan extrema de las fechas que están muy juntas en el caso del corte 2. Por consiguiente, también un servidor como parte de esta asignatura de programación en Java, pues también necesitamos que los estudiantes pues estén planeando con tiempo, organizando sus actividades para que en las fechas que se les está colocando la entrega de los productos, pues cumplan lo más pronto posible. ¿Sale? Entonces, pues bueno, no sé si haya alguna duda antes de comenzar el día de hoy con un nuevo tema. Ya empezamos el corte 2 con la clase Scanner, que precisamente se tenía prevista para dejar con esto finiquitado el corte 1, pero bueno, se pasa al corte 2. Antes de continuar, ¿alguien alguna pregunta? ¿No? Ok, bueno, muy bien. Entonces, recuerden, repito, ahí tienen la lista para que la puedan ver. Ustedes tienen el acceso total y absoluto para que puedan ver sus evaluaciones. Si hay algo en particular, al final, si alguien quiere discutirlo, con gusto seguimos aquí en línea. Bien, vamos a comenzar el trabajo en clase. Ya tenemos acá la semana 4, clase Scanner. Y la estructura if then else. La estructura de decisión if then else, que es una estructura de control booleana, para poder decidir dos argumentos, ya sea verdadero o falso, como ya lo hemos estado instrumentando, pues va a ser un elemento indispensable para poder de nueva cuenta tomar tres ejercicios importantes que ustedes tienen que con la metodología llamada bueno, con la metodología de programación que hemos llevado a cabo, que es algoritmo, diagrama de flujo, pseudocódigo en el programa Saint y por supuesto la programación correspondiente en Java con sus debidas pantallas. Hay muchas personas que en el producto anterior, porque no fueron todos, sino en el producto anterior del corte 1, muy pocas personas me pusieron las salidas de pantalla. Y estas son indispensables para ver los resultados que se están arrojando al momento de interpretar la programación, tanto en Saint, repito, como en la parte de Java. Otra de las cosas es que, bueno, hay gente que me está colocando muy pequeña la programación en ambos ambientes o en especial en Java, y la verdad, pues bueno, ahí yo lo que veo es que quieren como que algunos esconder los posibles errores que tengan, pero bueno, tal vez no saben que la herramienta de Word cuenta con algo llamado Zoom, que inmediatamente al momento de expandirlo, pues se ve todo, ¿no? Entonces, aguas con esa parte, por favor.
Recuerden que su deber como estudiantes pues es repasar, es estar checando los errores, corregirlos para que las cosas funcionen tal cual. No hay pierde, por eso se hacen los webinars, los videos, para que lo que yo hago, si es que ustedes están del otro lado de pantalla haciendo lo mismo, que sería lo más conveniente, pues les puedan obtener los mismos resultados. Y de esa manera, por un lado, ver en un dado caso el video posteriormente y ustedes en el momento, en tiempo de clase virtual, pues ya tienen los resultados. Entonces, no hay otra cosa. Si eso no lo pueden hacer porque algunos están en celulares o en alguna tableta, pues recuerden que nada más hay que reproducir exactamente lo mismo que el maestro nos está indicando, a excepción de los temas de investigación, porque también no todo lo voy a hacer. Y ahorita, a colación de que ya vamos a ver el corte 2, pues va a haber muchas cosas que los estudiantes ahora sí van a tener que pensar, ahora sí van a tener que desarrollar código para mostrarme la información la próxima sesión. Recuerda, si tú te atrasas, si no haces conciencia de que estás aprendiendo programación y eso implica hacer un esfuerzo extra para poder leer los materiales, poder leer la información que les estoy proporcionando, pues va a ser extremadamente complicado entender el concepto que estemos viendo. ¿Sale? Bueno, dentro de la clase Scanner tenemos la sentencia condicional if, que ya la hemos visto, la cual, pues como sabemos, pues, se usa para la toma de decisiones. Ajá. Aquí, si a alguien ya se les está olvidando la sentencia if, o si no nos ha quedado muy clara, pues aquí les estoy compartiendo breve información sobre cómo está constituida esta sentencia, que no solamente en Java, sino prácticamente en todos los lenguajes de programación, pues siempre se cuenta con este tipo de sentencia llamada if, donde podemos observar que dentro de este elemento if existe una condición entre paréntesis, una condición donde precisamente se avalan estos dos rubros. Si la sentencia es verdadera, se cumplen ciertos elementos de tal forma que se obtiene una salida por ese ámbito. De lo contrario, o lo que para nosotros sería un else, un si no se cumple esta condición por ser verdadera, pues tenemos otro grupo de sentencias en el lado falso que también se deben de cumplir. Entonces entendamos que la sentencia if de alguna u otra forma va a tener una salida verdadera o falsa según en las indicaciones de la programación. Aquí les dejo un ejemplo de lo que más o menos nosotros hemos visto en tema de comparación, porque ya hicimos un programita donde comparamos dos números. Uno de ellos es cuando A es igual a B, otro cuando A es mayor a B, que es algo así por el estilo, que se está aquí refrendando, y la otra es cuando A es menor a B. Entonces, esto es parte de un ejemplo muy sencillo que aquí se está retomando de lo que nosotros ya hemos venido trabajando en clases anteriores. Si quieren ver el video, ahí se los propongo. Ahorita ya estaría por demás para mí como docente visualizar un video de este tipo porque ya hemos visto anteriormente esta sentencia. Pero bueno, se las dejo para que ustedes lo chequen en dado caso. Bien, el nuevo tema que es la clase Scanner, que es precisamente para poder manejar ahora sí entrada de datos, a través de teclado. Hasta el momento nosotros como estudiantes hemos visto que en su mayoría las declaraciones que hacemos con las variables primitivas en Java han sido variables a las cuales se inicializan con un valor. Por ejemplo, A cuando tiene un valor de 3, B cuando tiene un valor de 5.5, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones ahora ya no las vamos a manejar de así. Ya no las vamos a emplear de esa manera, salvo que sean valores de tipo constante. Que estas pues estén empleándose dentro de una ecuación o una función o incluso una fórmula. Eso sí lo podemos hacer. Pero ahora vamos a darnos la oportunidad de conocer otro aspecto importante de Java en el manejo de objetos que implica precisamente recibir datos, ya sean numéricos, letras o incluso cadena de caracteres con el método string para poder realizar una serie de operaciones aquí en Java. Por lo tanto, la introducción dice así: Java tiene un método llamado system.in.
la cual obtiene la información del usuario. Sin embargo, System.in no es tan simple como System.out. La razón por qué no es tan fácil es porque System.in solo lee la información en bytes, es decir, bytes no solo sirven de mucho, ya que los programas usualmente trabajan con valores de otro tipo, integrales, strings, booleanos, etc. Para solucionar este problema usamos la clase Scanner. La clase Scanner está diseñada para leer los bytes y convertirlos en valores primitivos, ya sea de tipo entero, doble, booleanos, etc. o en valores de tipo string, que son las famosas cadenas de caracteres. Entonces, básicamente entendamos que el System.in, que es este método que vamos a emplear en su momento para crear estos objetos, pues almacenan bytes que se reciben por teclados, que finalmente sabemos que ese número traducido en lenguaje de ceros y unos, la máquina lo entiende como este proceso de bytes, ¿no? Que son las representaciones de ceros y unos de lo que nosotros escribimos por teclado. Por lo tanto, solamente este método se emplea para la clase Scanner para leer información de teclado. Así de simple, ¿sale? Repito, la clase Scanner es exclusiva para leer información desde teclado y se emplea a través del método System.in. Muy bien, a continuación se detalla el funcionamiento de la clase. Primero que nada, debemos importar una utilería especial. Esta utilería especial va a estar por debajo de nuestro package. Puede estar por debajo o preferentemente por arriba. En algunos compiladores, como puede ser el que estamos empleando, que es JDoodle, por ahí hay una variante. Puede ser en la parte de arriba, o incluso todavía creo que lo acepta en la parte inferior. Habría que checarlo. Digo, no lo empleo mucho el compilador en internet, desarrollo más en la parte de PC de forma local, pero bueno, habría nada más que comentárselo a los estudiantes por si les genera algún error. Puede estar por abajo o arriba del package, dependiendo si les causa un error, pues ya nada más hay que cambiarlo de lugar. Lo segundo, tiene que crearse un objeto escáner y conectarlo precisamente con el método System.in. Por lo tanto, un ejemplo de cómo vamos a crear estos objetos para recibir valores de teclado, pues aquí lo tenemos. Scanner, teclado, que esta variable o esta palabra que está aquí puede ser de cualquier nombre. Puede ser teclado, valores, algún otro nombre que tú utilices para poder crear este objeto y vincularlo con la clase Scanner. Esto ahorita lo vamos a trabajar paso a paso para que ustedes también puedan hacer lo mismo desde el otro lado de pantalla. Veamos este código por partes. Scanner teclado. Este código declara una variable llamada teclado. El tipo de dato de esta variable es scanner, ya que scanner es una clase. La variable teclado es un objeto de clase scanner. La segunda parte es igual a new scanner System.in. Lo primero que vemos es un símbolo igual, lo cual está asignado con un valor de variable teclado. El valor es scanner System.in. En las palabras comunes está diciendo que el valor de teclado es lo que System.in tenga. Lo que System.in tenga, que es el método que nos va a permitir almacenar ese valor. O sea, cuando un usuario presiona una tecla, la computadora convierte esta información en bytes. Estos bytes son guardados en el objeto System.in. Y por último, son asignados a la variable teclado, que es precisamente la palabra que tenemos aquí empleada. Muy bien, después del símbolo igual, vemos la palabra clave new, lo cual crea un nuevo objeto en memoria. El tipo de objeto que creará es scanner System.in. Básicamente está reservada la memoria en la computadora para que pueda guardarse esa información a través de este método. Y aquí vemos un ejemplo donde se está manejando algo similar a lo que ya hemos visto anteriormente. Se está declarando una variable primitiva entera llamada edad, donde a través de este objeto, de la declaración de este objeto, pues lo que se está haciendo es precisamente la introducción de ciertos valores numéricos por teclado para precisamente mostrar a partir de este mensaje en consola la edad que se tiene, según la información que venga desde teclado. Nosotros vamos a hacer algo muy similar.
pero a través de las operaciones básicas que ya anteriormente hemos realizado. Por lo tanto, para comenzar a realizar un ejemplo basado en el método escáner, vamos a abrir nuestro programa, nuestro IDE aquí de NetBeans para poder desarrollar este pequeño código. ¿Sale? Bien, hasta ahorita hemos llevado a ejecutar cada uno de estos códigos. Ajá. Ya tenemos varios programitas desarrollados, de tal manera que dentro de nuestro paquete bachilleres, al momento de abrir nuestro NetBeans, vamos a posicionarnos en este paquete y crear un nuevo Java Class. Ajá. Un nuevo archivo de tipo clase, donde lo vamos a nombrar como operaciones guión bajo básicas por teclado. Ya tenemos uno que se llama operaciones básicas, pero este le vamos a asignar la palabra por teclado para que exista esa diferencia. Le ponemos finish y esperamos a que el paquete nos responda. Hasta ahí hago una pequeña pausa para que los demás me puedan alcanzar, por favor. Recuerden que si alguien está trabajando en internet, también tienen por acá la oportunidad de hacerlo. Hay que abrir el JDoodle. Ajá. Entrar al sitio de internet. Escoger Java de los demás lenguajes de programación. Y ya nos abre el compilador. Entonces ustedes está más sencillo porque nada más borramos este pequeño ejemplo. Ajá. Incluso también esta salida la borramos. Y declaramos el nombre de nuestra clase. Aquí el nombre de la clase sería igual, operaciones, guión bajo básicas, guión bajo por teclado. ¿Sale? Ahí está. Muy bien. Entonces, lo mismo que hagamos en la parte del libro de NetBeans, lo mismo que hay que hacer de este lado. Bien, antes de comenzar, hay algo importante que siempre debemos de tener en cuenta, ya lo hemos dicho varias veces, borrar la información que está en la parte de arriba de color gris para que dejemos hasta arriba el nombre de nuestro paquete, que es bachilleres, y esta información que está en este extremo también hay que eliminarla. De tal manera que lo único que hacemos pues es precisamente traer consigo estas etiquetas que, como ya bien sabemos, nos sirven para registrar la fecha, el nombre del autor, el grupo y sobre todo el nombre de la clase o del programita que estamos creando aquí en NetBeans. Por lo tanto, aquí vamos a poner operaciones básicas de las matemáticas, entrada de datos por teclado. Ajá, así lo vamos a manejar. Bien, la fecha cambia. La fecha hoy estamos a 25 de octubre y los demás datos pues persisten. Es exactamente lo mismo. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿501? ¿Vamos bien? Ok, bueno, los necesito bien abusados, repito, ahora sí que los que nos andamos durmiendo, despiértense, por favor, porque recuerda que ya estamos entrando al corte Profe. 2 y esto ya es algo ya un poquito Bueno, ya tenemos más aquí el mismo complejito. problema. ¿Sale? Bien. Profe, ¿se acuerda ¿Sí? que le había comentado que se instalara Bueno, la ya tenemos aplicación y aquí la el mismo volvieran a problema. instalar, Ajá. pero ahora no tengo el proyecto ¿Se bachiller? acuerda que le había comentado que se instalara la aplicación y la ¿Cómo? volvieran a instalar, ¿Cómo? pero ahora no tengo el proyecto bachiller? Ajá. Ajá. Ok, nada más créalo. O ¿sabes qué? Ábrete por el momento el plan B, que es Okay, JDoodle, profe, y sí, lo dedícate a tengo crearlo listo. aquí, Bueno, ya para que lo bueno, que estoy guardes y ya haciendo. después lo pasas al NetBeans. Okay, profe, sí, esa era la opción que iba a hacer. Bueno, que estoy haciendo. Ok, me parece bien. Sale. Bueno,
Podemos poner, esto lo podemos poner aquí, no importa dónde caiga, prácticamente es ¿cómo se llama? Son meramente tema de comentarios. Hay que reservarlos mejor en la parte de arriba, en J. Dudley, para que veamos correctamente la estructura básica de nuestro cuerpo en Java, para que podamos ver nuestra clase pública con el título de nuestro programa y el método static void main, que repito, este es muy importante para poder crear nuestras clases y que puedan correr, que puedan arrancar sin ningún problema. En nuestro caso aquí en NetBeans, algunos a lo mejor no lo tienen y ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, es poner public static void main, PSVM, aplicamos tabulador y rápidamente nos lo escribe el IDE. ¿Ok? Bien, vamos a crear, como lo hemos estado haciendo hasta el momento, vamos a hacer un ejercicio básico de suma. Ajá, un ejercicio muy básico de suma para que a partir de lo que hagamos ahorita juntos se den cuenta de cómo se trabaja la clase Scanner. Bien, para comenzar, pues primeramente necesitamos dar de alta tres variables. Una dedicada exclusivamente a almacenar el resultado que es suma. La otra, precisamente para almacenar un valor o una variable de tipo entero, como lo estamos declarando aquí, que es una variable entera, A, y otra que sea B. Voy a tratar de hacerlo un poco más grande para que podamos ver detalles. Déjame ver si lo puedo hacer más grande. Creo que... A ver. Ahí está. Ahí se ve bien. Se ve mejor, ¿verdad? Muy bien. Bien, ya que tenemos entonces nuestra variable primitiva de tipo entero para las tres variables que vamos a utilizar, repito, dos que se van a pedir por teclado y una que precisamente va a guardar el valor de la suma, pues bueno, vamos a comenzar a construir nuestro método Scanner. Por lo tanto, empezamos con una S mayúscula y escribimos Scanner de esta manera con doble N, de tal manera que vamos a crear un nombre, una variable que precisamente va a almacenar todo aquello que venga desde teclado, ¿sí? Por un lado, esto se va a dedicar exclusivamente a valores enteros. Ajá, valores como 3, 4, 5, 1000, 10.000, etc. Pero necesitamos aquí, dentro de este objeto escáner, crear una variable que sea capaz de almacenar información desde teclado. Por lo tanto, vamos a asignar la palabra valor y, de acuerdo al ejemplo que vimos, continuamos con el mismo para que no existan errores en la sintaxis. Por lo tanto, escáner valor es igual a new escáner. Y abrimos aquí un paréntesis porque esto viene utilizándose con el método system.in. System.in. Con eso estamos creando precisamente, no, estamos creando nuestro objeto que va a almacenar, ¿verdad? A través de esta variable valor, elementos de tipo entero asignados a estas dos variables que están en la parte de arriba. Aquí tengo un error. Tengo un error porque precisamente no está declarado el método scanner. Ajá. Y claramente ahí la inteligencia artificial de NetBeans me dice que para poder ver estos errores o poder checar la forma de cómo poder resolver el tema, tengo que apretar la tecla Alt Enter. Ajá. Y al momento de apretar esas dos teclas, Alt sostenido y el Enter, estamos viendo que aparecen diferentes argumentos de los cuales yo puedo utilizar para declarar el uso de este método objeto escáner. Aquí el que vamos a utilizar pues, es el primero. Ajá. No vamos a utilizar otra clase, otro tipo de elemento. Ajá. Simplemente vamos a importar precisamente la API, ¿verdad? Como lo habíamos visto, la API, la biblioteca, precisamente donde se está utilizando este método scanner, que es precisamente el error que me marca. No se reconoce la biblioteca en principio, perdón, y por lo tanto, aquí en Java, pues necesito ingresar, ¿sale? Para que el scanner ya no me siga marcando un error. Repito, necesito ingresar la biblioteca o la librería correspondiente.
Por lo tanto, le hago un clic aquí y en automático observen que después del nombre de nuestro paquete aparece una palabra import Java Util Scanner. Y ahora sí, nuestro objeto Scanner ya no tiene ningún error. Sí tiene algunas líneas amarillas, pero esas líneas amarillas es porque estas variables no se están empleando. Todavía no se están utilizando. Pero ya aquí la palabra Scanner ya no me está marcando de color rojo. En el caso de utilizarlo en JDoodle, si me voy por acá al Internet, declaro las dos variables, A, B y suma, como valores enteros, hasta ahí no tengo problema. Declaro el método Scanner y aquí al momento de darle un Enter, observen que no me marca el error. Entonces, aquí habría nada más que marcar esta parte de interactividad, para que en un dado caso, más adelante en la construcción del código, pues exista algún tipo de situaciones donde me esté marcando los posibles errores. Aquí, como vemos, no me lo está marcando, pero sí es muy importante precisamente que se declare esta biblioteca. Por lo tanto, la biblioteca vamos a tratarla de declarar acá arriba. Aquí vamos a import y a ver si aquí se hace o acepta en automático la librería. Vamos a dar import y vamos a poner java.util. Punto asterisco. Vamos a ver si ahí no tenemos, dice scanner, pero con el asterisco podemos importar todas. Lo vamos a dejar así para ver si nos genera ningún problema. Import java.util, así como está, con la i, perdón, la i pequeña. Y ahí está. Import java.util, asterisco. El asterisco quiere decir que está importando todas las bibliotecas pertenecientes a Util y entre ellas la clase Scanner. Y así lo podremos dejar también. Muy bien, hasta aquí. Imagino yo que no deben de tener ningún error, ningún problema. Y debemos ir todos bien. Ok, ahora vamos a empezar a desarrollar la suma, el cuerpo de la suma. Por lo tanto, vamos a generar una salida de pantalla, una salida de consola, donde podamos decir lo siguiente. Escribe el valor, vamos a ponerle del primer, vamos, escribe el número, vamos a ponerle así, el número del primer valor. Le vamos a dejar dos puntos, vamos a dejar un espacio. Y ahora bien, aquí viene el tema interesante. Aquí lo que vamos a hacer es guardar el valor que venga de teclado. Por lo tanto, recordemos que la variable A es la que precisamente va a hacer eso. Por lo tanto, asignamos A un símbolo de igual. Ponemos la variable que estamos declarando en nuestro método scanner. Y vamos a asignarle de esta manera el tipo de formato que es de tipo entero. Para asignar ese formato tenemos que colocar un punto, colocar la palabra next y después del next observamos que en la parte de arriba tenemos diferentes tipos de formato para recibir datos de teclado. Tenemos byte. Tenemos byte, pero es un tipo entero radix. Tenemos este, que es el que vamos a utilizar, nextint, entre otros. Tenemos acá más abajo valores de tipo booleano, doble, valores flotantes, que este también lo vamos a utilizar más adelante, entre otros. Por lo tanto, ahorita el que nos interesa es refrendar el tipo de formato que va a recibir desde teclado. Por lo tanto, es un nextint. Y al final ponemos un punto y coma. Con eso es más que suficiente para referenciar a través del método scanner, ¿verdad?, el tipo de valor que va a recibir desde teclado y dónde se va a guardar, es decir, en qué variable
se va a utilizar para almacenar ese número, que como sabemos bien, finalmente se transforma en ceros y unos, dando un almacenamiento de tipo byte. Ahora bien, seleccionamos esto, lo copiamos, lo pegamos y más fácil podemos reinterpretar el título que estamos poniendo aquí, que va a aparecer en nuestra consola de salida. Por lo tanto, aquí vamos a poner, escribe el número, vamos a ponerle, escribe el valor, bueno, escribe el número 2, vamos a ponerlo así, el número 2, o el valor, vamos a ponerle así, escribe el valor, el segundo valor, vamos a ponerlo así. Segundo valor, escribe el primer valor. Muy bien. Ahora, aquí no tengo ningún problema, pero es obvio pensar que aquí ya tengo un foquito donde me está diciendo que, bueno, ojo, con esta parte, porque si estamos utilizando el método scanner, estamos referenciando aquí la variable que va a recibirse desde teclado, pero tenemos un elemento de nuevo A, tenemos la misma variable que está acá arriba, no estamos utilizando B para referenciar el segundo valor que va a recibirse desde el teclado, por lo tanto nada más cambiamos aquí a B para que el siguiente dato numérico que se almacene se utilice en otra variable. Bien, ahora hacemos el proceso conocido de la suma. Suma es igual a más B, punto y coma. Después realizamos nuestro método de salida, SOUT, y escribimos el siguiente mensaje. El valor de la suma entera es dos puntos. Dejamos un espacio y recuerda, después de las comillas, vamos a concatenar el valor que precisamente almacena el resultado, que es suma. Y con eso es más que suficiente. Aquí lo que estamos haciendo nada más es una sola operación matemática, que es precisamente esto de sumar A y B, de tal forma que si corremos Disculpa, nuestro profesor. pequeño programista. ¿Me podría repetir cómo se saca el después del next? Es que Disculpe, no vi profesor. cómo. Ajá. ¿Cómo se puede? ¿Me podría repetir cómo se saca el después del next? Es que no vi cómo. Ah, ok. Después del ¿Cómo se next. puede? Ah, ok, sí, lo puedes escribir tú mismo, ¿eh? Lo puedes escribir tú mismo, pero pues Ah, bueno, ok. podemos referenciarlo directamente desde la biblioteca de NetBeans. Al momento de poner un punto y esperar un segundo o 2 segundos, la máquina te tiene que responder con esto. Esto es parte de la inteligencia artificial propia de NetBeans, de tal manera que después de ese punto, lo que queremos interpretar es precisamente el tipo de formato de entrada de datos que va a recibir desde el teclado. Y NetBeans nos ayuda con esta parte de la inteligencia artificial. Entonces me dice, después de un punto tienes todas estas opciones precisamente para referenciar el tipo de valor que viene desde el teclado. ¿Cuál es el que quieres utilizar de todo este tipo? Y bueno, nosotros vamos a Ah, escoger ok, esta profesor, opción, muchas gracias. que es NextINT. Ah, ok, profesor, muchas gracias. ¿Vale? Muy bien. ¿Por qué NextINT? Repito, porque NextINT pertenece precisamente a la librería javautil.scanner, que es la que estamos utilizando. Se está utilizando a partir de un método público, que es public. Nosotros aquí tenemos nuestro public static, es un método de tipo público, que lo que hace precisamente es almacenar un valor que venga desde teclado de tipo entero. Si yo tecleo una letra, si tecleo por ejemplo, un nombre o una palabra, lo que sea, va a causar error porque este tipo de formato de entrada solamente almacena de tipo valores de tipo entero, nada más. Esto es lo que nos quiere decir aquí. Aquí están las excepciones ilegales que se pueden incurrir por trabajar con este tipo de eventos si es que se hace algo mal. Por lo tanto, pues bueno, ahí lo tenemos. NextINT, y lo único que me faltaría nada más es el punto y coma. Si hay alguna persona que en la parte de acá tengamos en la misma situación, en el caso de
De aquí pues es prácticamente lo mismo. Lo voy a copiar nada más para que sea algo un poquito más rápido. Lo copio. Se supone que estamos escribiendo lo mismo. Ajá. Y ahí está. Como ven, no causa ningún error. Y hasta ahí tenemos ya nuestro objeto que nos va a ayudar a almacenar datos desde teclado. Y ya tenemos acá declarado nuestra biblioteca Java útil. Bien. Si aquí lo corremos en el jtutly, le ponemos ejecutar. Ahora lo que va a pasar es de que sucede que la ventana de consola va a hacer una pequeña pausa. Nos da, escribe el primer valor, que es precisamente la salida que tenemos aquí. Ajá, escribe el primer valor. Pero nos da una pequeña pausa donde aparece ahí el cursor porque está esperando un dato desde teclado. Observa, si yo aprieto una letra A y le doy un Enter, aquí no me sale un error y no termina el programa. Pero si espero unos segunditos, si es que tengo esta opción de Interactive habilitada, observa que aquí hay una excepción no bien interpretada en el método main. Y me dice claramente que aquí hay una serie de eventos ilegales al momento de colocar este valor, porque no es un elemento conocido con el formato de tipo entero que estamos declarando acá. Por lo tanto, aquí yo incurrí a un error. Si vuelvo otra vez a ejecutarlo y coloco un valor numérico de tipo entero, como bien me lo está aquí el profesor explicando, que con este formato solamente es capaz de aceptar estos valores, le pongo un Enter, ajá, y observa que ya no me da ningún problema. Ya me está preguntando el segundo valor para poderlo sumar. Le vamos a dar un 7. Pero ahora vamos a poner un error. Vamos a dar un 7.6. Le pongo un Enter y me vuelve a aparecer otra vez una serie de errores de excepción porque es un valor ilegal. Es un valor no permitido de acuerdo al formato que estoy empleando de nuevo acá para la variable 2, que es NextInt. Ajá, recuerda que NextInt son formatos exclusivos para valores entero. Por lo tanto, error de nuevo aquí porque estoy declarando un valor de tipo flotante. Si yo quisiera trabajar con flotantes, entonces aquí la salida, o el valor que va a interpretarse desde teclado sería float. Ajá, y con F mayúscula, float. Para entonces, ahora sí, que este dato sea interpretado con un número entero y un decimal, ¿sí? Pero eso más adelantito lo vamos a ver. Ojo con esta parte porque es muy importante que ustedes la entiendan para que si hay algún ejercicio donde se integren elementos de entrada de tipo flotante, sepan cómo declarar el formato, ¿sale? Por lo tanto, regreso al INT. Bien. De nuevo regresamos, ponemos un 7, ponemos un 5 y obtenemos la salida correspondiente. 7 más 5, el valor de tu suma, pues es 12. Así de simple. Esto, si lo hago acá también en NetBeans, funciona. Botón derecho, Run File. Espero unos segunditos a que me dé la ventana de consola. Y pasa lo mismo que en jtutly. Me dice, escribe el primer valor, 7, Enter. Escribe el segundo valor, 5.4. Ya sabemos que estoy incurriendo en una falta porque tenemos un formato de tipo entero, no tenemos un formato de tipo flotante. Enter, y ahí están todas las excepciones o errores al no admitir este valor porque se está declarando como un elemento entero desde teclado. Entonces ahí está, funciona. Va de nuevo, vuelvo a correrlo. Escribe el primer valor, 4. Escribe el segundo valor, 7. 4 más 7 es 11. Ajá. Esta es la nueva aportación que estamos haciendo con el método scanner, donde ahora el alumno tiene que ser capaz de desarrollar un código con estas operaciones básicas para que pues, se muestren la suma, la resta, multiplicación, división, ajá, raíz cuadrada,
potencia, etcétera, considerando el ejemplo anterior. Ahorita, pues bueno, ya tenemos estos elementos enteros para poder prácticamente realizar las demás operaciones. ¿Sale? Por lo pronto, considera que anteriormente nosotros ya hemos hecho algo como esto. La suma, la resta, lo que decía, multiplicación, división, el resto de la división, potencia de A, potencia de B, raíz cuadrada de A y B, y estamos aquí colocando las salidas correspondientes. Pero la diferencia está aquí. Anteriormente nosotros inicializábamos los valores primitivos de tipo entero con un valor 4 o 13, que si cambiábamos estos valores, pues es obvio que al momento de correr el programa, pues los resultados serán diferentes. Ahora ya no. Ahora ya no tenemos que inicializar siempre las variables. Ahora la diferencia está en que con lo que acabamos de hacer, los valores enteros vienen directamente desde teclado. El usuario final puede poner las veces que quiera correr el programa, las veces que él considere, para manejar distintas variables. Y automáticamente la máquina siempre le va a regresar un resultado. Claro, aquí la única excepción es de que esas variables sean con números enteros y no sean interpretados, como lo vimos hace un momento, con valores de tipo flotante o letras, porque si no estaríamos incurriendo a un error de excepción. ¿Sale? Muy bien. ¿A todos les corrió su programa? ¿Profe? Sí. No escucho muy bien. ¿Los demás? Tengo un pequeño error, pero ajá, quiero ver en qué me equivoqué. ¿Podría poner tantito la otra opción que no es NetBeans? Es que tengo un pequeño error, pero quiero ver en qué me equivoqué. Claro. Traten de colocar aquí, similar al NetBeans, nuestro... biblioteca o nuestra librería import por arriba del public class. Profe, ¿qué cree que a mí no me quiere agarrar el scanner? Ok. Profe. Ajá. Ajá. ¿Qué cree que a mí no me quiere agarrar el scanner? ¿El scanner lo estás escribiendo con doble N? Ajá. Ajá. ¿Y pusiste la variable valor que estamos declarando para poder manejar el formato de entrada de teclado? Ajá. Igual new, sí, scanner con N otra vez, y pusiste el system. Ahorita se la regalo nomás que tuve que desinstalar Micron porque sí, quién sabe qué le pasa y está a bien ver, lento. A ver, regálame pantalla. Ahorita se la regalo nomás que tuve que desinstalar Micron porque quién sabe qué le pasa y está bien lento. Gracias. Ok. Cuando estés lista, me comentes para que me regales pantalla. Sí, profe, gracias. Órale, pues. Bien. Muy bien. Entonces, pues, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Como esto se llama operaciones básicas de las matemáticas introducidas por teclado, pues ahora tenemos que hacer lo propio, tal cual como lo vimos hace un momento. Vamos a realizar la resta, la multiplicación, la división, la potencia de A y B, la raíz cuadrada de A y B, para ver qué resultados tenemos en función de los datos que estamos introduciendo ahora desde teclado. Ajá. Por ejemplo, vuelvo nada más a hacer un último ejercicio. Si yo quisiera interpretar ahora la resta, a esta parte de acá arriba ya no tengo que moverle absolutamente nada. Esta parte de aquí ya está trabajando correctamente bien. ¿Por qué? Porque por un lado tengo el texto que se va a mostrar en la ventana de consola y el tipo de formato que se va a recibir desde teclado y la variable que almacena ese valor. Aquí tengo el segundo mensaje de consola, el tipo de formato que va a recibir desde teclado y la segunda variable que va a almacenar ese valor. Por lo tanto, estos datos ya no tengo por qué moverlos. Y obviamente aquí ya tengo declarado mi objeto de tipo escáner. Vamos a colocar una serie de etiquetas o de argumentos para que quede claro cuando ustedes vean este ejercicio que hicimos juntos.
¿Sale? Lo vamos a colocar desde acá arriba. Aquí lo que estamos haciendo es, con dobles diagonales, colocar comentarios. Entonces, el primer comentario aquí es declaración de las tres variables de tipo entero. Ajá. Suma dos de ellas, almacenan valores o almacenarán valores, y una resguarda el cálculo de la suma. Ahorita lo hago más grande para que lo puedan ver. Ahí está. Pónganlo así, por favor, para que esté bien entendido. Recuerda, para comentarios, dos diagonales, no se te olvide. En la parte de abajo, este es declaración, más bien método de constructor de la clase Scanner. Con la variable valor, coma, para recibir valores de teclado. Bien, repito, el método Scanner, aquí lo estamos poniendo, es un método de tipo constructor. De hecho, es un constructor. Ajá. De la clase Scanner. Ajá, claramente ahí sería lo correcto, es método, es un constructor de la clase Scanner, vamos a ponerlo así, constructor de la clase Scanner, con la variable valor, que es esta parte de aquí, valor, ahí está, y esto nos va a servir para recibir valores de teclado, así de simple, es el objeto que se crea. Este ya conocemos que es nuestro método de salida de datos con el texto que aquí copiamos y pegamos. Y de hecho es el primer método SystemOut que nosotros conocimos en principio. Aquí vamos a colocar que esta que estábamos haciendo aquí significa lo siguiente. Objeto de tipo Scanner que almacena, más bien vamos a ponerlo así, objeto que almacena el valor de tipo entero, el valor con formato, vamos a poner así, con formato de teclado, con formato de tipo entero, desde teclado, en la variable A. Objeto que almacena el valor con formato de tipo entero, desde teclado, en la variable A. Esto mismo lo podemos copiar, lo podemos pegar aquí, y lo único que cambiamos aquí es B. Y esto también lo copiamos, lo pegamos aquí. Método de salida de datos. Con el texto escribe el segundo valor. Para ser más claro, en consola. Esta es la fórmula de la suma. Y finalmente, método de salida de resultados
en consola. Con el texto. Y aquí lo ponemos. Listo. Ahí está. Si gustan, pueden tomarle una foto para que lo vayan escribiendo poco a poco. Voy a cerrar la ventana de proyectos, la ventana del navegador, para ampliar un poco más esto. Repito, si no les corre, revisen bien la sintaxis. En la parte de arriba, revisen bien que después del paquete viene la biblioteca o la librería que precisamente utilizamos, que es el método Scanner que se encuentra en Java Util. Si ustedes no ingresan esta librería, les va a marcar un error aquí en el objeto que estamos creando para recibir datos de teclado. ¿Sale? ¿Ya le tomaron foto? ¿Ya está? Ya, profe. Niños, niños, ¿ya quedó? Ya, profe. Ok. Bien, entonces ahora un ejemplo más. El que decía, ya ahorita ya tenemos las etiquetas, ahora viene el ejemplo que hago con ustedes finalmente para que ustedes hagan lo demás. Bien, resta. Vamos con el siguiente proceso de operación aritmética, la resta. La resta simplemente es el valor de A menos B, punto y coma. Y como ya habíamos dicho que estos valores, pues ya los tenemos aquí indicados, valores que vienen desde teclado, lo único que hago es declarar la resta como una variable más de tipo entero. Y lo que hago ahora, pues es nada más jalarme la salida correspondiente. Voy a jalar la salida, donde aquí va a decir el valor de la resta entera es resta. Esto de entera se lo puedes quitar o lo puedes dejar. Si quieres dejar de nada más suma, el valor de la suma es, ya sabemos que son de tipo entero, puedes cambiar los argumentos. Y entonces aquí nada más en el texto que pusimos aquí, nada más cambiamos las variables a las cuales estamos referenciando. Resta, resta. Y se acabó. Vuelvo a hacer la corrida del programa. Vamos a esperar ahí un momentito a que nos dé la salida en consola. Y de nuevo nos va a decir, escribe el primer valor. El primer valor es 5, el segundo valor es 7. Y observa que ahora ya tengo dos resultados. 7 más 5, 12. 5 menos 7 es menos 2. ¿Por qué? Porque tenemos 5 menos 7. El menos 7 es más grande que el 5. Por lo tanto, se hace el proceso y me deja el símbolo. Precisamente qué es, sale que es el negativo, por ser más grande el 7, menos 2. Entonces, tú tendrás que interpretar las siguientes operaciones que estuvimos trabajando en el ejercicio pasado para que me muestres todos los resultados convenidos. Checa, por favor, recuerda que no todas las variables tienen que ser de tipo entero. Hay algunas que tenemos que declarar de tipo flotante. Y cuando estamos declarando tipos flotantes, el tipo de referencia del formato de teclado que estamos empleando tiene que modificarse de acuerdo a cómo lo viste en un principio. Tienen que ser next float.
para en dado caso si tú quieres manejar datos que provengan de tipo entero, perdón, de tipo flotante, de punto flotante, pero son datos que a lo mejor el usuario tiene que escribir con decimales, pero si no son necesarios, tú puedes trabajar nada más realizando un casting para que el tipo de formato de salida sea el resultado que muestre con elementos decimales. Ajá, recuerda que el casting ya lo hicimos la clase pasada, donde precisamente nos salen resultados infinitos o cero, y lo único que hicimos fue un casting, colocar entre paréntesis float para subrayar, digámoslo así en NetBeans, el tipo de formato que queremos de salida, que es de tipo decimal. ¿Vale? Entonces nada más chéquenlo por favor y háganlo en este momento para que les genere los resultados. La persona que me muestre en pantalla los resultados obtenidos, ¿sí? Pues les vamos a dar un puntito, a ver qué tal les fue. Les doy nada más unos, de aquí son 7:57, a las 8, a las 8:10 ya debe de estar. Es simple, es muy rápido. 8:10 ya debe de estar. Profe, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Profe, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Todas las operaciones que estuvimos trabajando en en los ejercicios pasados, suma, resta, multiplicación, división, potencia y raíz. Nada más recuerden hacer los casting correspondientes para que te regrese la salida. Si tú quieres pedir valores de tipo decimal, por ejemplo, observen esto, nada más para revisar otro caso. Si yo quiero que estos valores sean decimales, ajá. Si quiero cambiarlos de entero y que sean decimales ahora para que reciba enteros y decimales, entonces next float, ajá. Y una vez que ya estoy declarando estos valores de tipo flotante, ajá, entonces, pues bueno, ya la recepción de teclado va a ser con punto decimal. Aquí me está dando un error porque pues tengo que seguir obteniendo algunas salidas, algunos cambios que debo de realizar. Yo ahorita lo voy a dejar así para que ustedes piensen en cómo modificar estos valores, donde ahorita vimos que el valor de tipo entero para poderlo declarar es de esta manera. Ajá. Aquí. Ajá, ahí lo estoy declarando de tipo T entero, pero si lo declaro como flotante, recuerda que acá arriba los valores que también estamos ingresando de tipo entero tienen que modificarse para que entonces ahora sí ya no existe ningún error. Y entonces al momento de correr nuestro programita, ya no es necesario poner un 3 y un 7, aunque va a ser el proceso de la suma. Ya puedo yo colocar un 3.5, por ejemplo, un 4.78 más un 5.89 y obtengo ya las salidas correspondientes. Pero ahora ya utilizando una variable primitiva de tipo flotante, que es punto decimal. Cosa que si quiero regresar a lo anterior, para que nada más reciba valores enteros, entonces tengo que declarar esto como entero. Y también las salidas de formato de teclado. Perdón, las entradas de formato de teclado, que son INT y aquí INT. Vuelvo a correr. Y ya sabemos bien que si nosotros ingresamos valores con punto decimal, pues va a incurrir un error de excepción, porque no las estamos declarando como tipo flotante. Por ejemplo, un 3.5, error. Tengo que volver a correr porque precisamente no está adaptadas las condiciones para recibir ese tipo de valores. Sí pueden ser un 5, un 7 y ahí tengo el dato. Esa es la única diferencia que ahorita quiero que también trabajen para que sepan ya trabajar con objetos cuyas declaraciones sean valores enteros o valores de tipo float. Dependiendo de esos elementos, pues ustedes ya nada más instrumentan las variables que van a estar ingresando los resultados de una multiplicación, de una división, de las potencias de raíz cuadrada, y me generan nada más los datos de salida. Es lo único que quiero que hagan.
interpreten los multiplicación, división, potencia y raíz para que me regresen las salidas correspondientes a partir de los datos que ustedes están ingresando por teclado. Muy bien, creo que con esto es más claro. Aquí necesitamos las fórmulas correspondientes que ya hemos visto. Y pues aquí las salidas pertinentes, ¿no? Que también necesitamos. Ya con esto ya es mucho más sencillo entender lo que vamos a hacer. Un punto para quien lo resuelva en 5 minutos. Faltarían, por favor. Muy bien. Ahí lo que están viendo es el tema de la multiplicación con su salida,
el del resto de la multiplicación, la potencia de la variable a, potencia de la variable b, raíz a y raíz de b, que son precisamente Profe, las ¿el fórmulas resto que es de la tenemos acá. división? El resto y la división, etcétera. Profe, ¿el resto es de la división? Sí, aquí nada más cambia un poquito. Profe, ya lo terminé. Profe, ¿sí? Ya lo terminé. A ver, voy para allá. Creo que yo también ya lo terminé, profe. Creo que yo también ya lo terminé, profe. Muy bien, muy bien. A ver, voy para allá. Acuérdense de correrlo, ¿eh? Tienen que correrlo. A ver, vamos a ver. A ver, la personita que me dijo, el jovenazo. Pero debe de quitar la suya, su profe. Pantalla para checarlo. Pero debe de quitar la suya, profe. Ok. Sale. Ya está viendo, ¿verdad? Bueno, aquí está. Ya está viendo, ¿verdad? Ajá. Ahora sí. Muy bien, tenemos, déjame checarlo. Tenemos la resta, la multiplicación, división, el resto con el signo de porcentaje, que es el símbolo que obtiene ese valor. La potencia, con el casting entero. Ok. Y, pero la potencia, fíjate que estaría mejor. No, está bien así, con el entero, el valor de A. Pero en el caso de la raíz cuadrada sí la necesitamos que por ende sea con un Profe, casting de perdón, tipo ¿usted flotante. Cuál había dado como primer valor y segundo valor? Profe, perdón, ¿usted cuál había dado como primer valor y segundo valor? Ah, no, pueden ser los que tú quieras. Ahora son de teclado. Pueden ser los que tú quieras. Y obviamente ahí como lo estamos dando como casting tipo flotante, acuérdate que raíz ya no, entonces ya no es un tipo primitivo entero. Ya tiene que ser un tipo primitivo float. Entonces raíz, donde está declarada hasta arriba donde dice int, que está al final, así como lo estoy viendo, raíz ya no es entero, raíz ya es float. No, hasta arriba. A esos valores están bien. Ahí, donde está el int, de color azul. No, déjalos así. INT está bien. Nada más jálate el último valor raíz. Al final. Ese bájalo. Pero entonces, nada más lo bajo y ya. Ese ya es de tipo float. Aquí. Pero entonces, nada más lo bajo y ya. No, tienes que escribirle float. Acuérdate que aquí hay que declararla. Abajo el casting es así como que reafirmar antes el de tipo raíz. De valor que vamos a obtener en la salida. Pero antes de raíz tienes que escribir float. Antes de raíz. Ok. Un espacio, sí. Punto y coma, y arriba un punto y coma. Ahora checa que ya no tienes ningún error. ¿Ya viste? Sí. Muy bien. A ver, ahora sí. Bueno, creo que se ve bien. A ver, córrelo. Acuérdate que es potencia de A y potencia de B, ¿eh? Raíz cuadrada de ya A terminé, y raíz profe. Cuadrada de B. Ok. ¿Sale? Ya terminé, profe. Chécalo y ahorita vuelvo contigo. Deja de compartir pantalla, chécalo y ya te di los tips para que lo puedas resolver. Sí, profe. Vale. Órale, adelante. Voy con la señorita de nombre de Kimberly. ¿Quién? Sí, profe. Adelante, a ver, compárteme pantalla. Adelante. Bueno, Kim, en tu caso estás declarando todo de manera flotante. No está mal, pero pues bueno.
Funciona. Ajá, está bien. Estamos declarando que las potencias van a ser de tipo entero, es correcto. Y ok, los valores que vamos a introducir desde teclado son de tipo entero. Ya, profe. Ajá, que es variable A y variable B. ¿Ya lo corriste? Ya, profe. Ok, lo correcto sería que, igual como el chico anterior, ¿sí? Hasta ¿no? arriba, por debajo de ese public static void, si lo vemos, donde está nuestro método main. Sí, ajá, aquí, donde, ¿no? ajá, por debajo de nuestro método main, ves que viene la palabra float. Sí. No sería tan congruente declarar float, aunque corre, pero no sería congruente. Hay que quitar float, manejar int, y solamente las variables que dicen raíz cuadrada de b, raíz cuadrada de a, esas jálatelas hacia abajo y manéjalas como tipo flotante. ¿Por qué las estamos empleando así? Y esto va para todo. La potencia no. Las potencias no, porque esas van a ser esas van a ser enteras. Son valores de tipo entero que se van a generar así. Es así porque recuerda que las raíces cuadradas, así como la división, ojo, con la división también va para los dos y para todos en sí, en general. La división, las raíces y las raíces A y B, siempre, a pesar de trabajar con números enteros, nos generan resultados con decimales. Entonces, también, Kimberly, sería muy bueno jalar raíz cuadrada de A, raíz cuadrada de B, división, nada más división. Si acaso el resto, bueno, el resto no hay tanto problema porque el resto es un número entero. El resto lo puedes quitar de float. Ajá. El resto quítalo ahí de float porque es un número entero donde finalmente se obtiene al final de una división. No es un 0.6 como resto, no hay tanto problema con eso. Pero sí la división, sí la raíz cuadrada de A y B. Y por consiguiente, en la parte de abajo, donde tenemos precisamente las fórmulas, es también los casting de INT para las potencias, para las raíces es float. Y la división sería muy bueno castearla como flotante también. Eso es. Eso es. Ahí está. A ver, ahora sí, córrelo. Ajá. Esos son valores de tipo entero. Imagino que, bueno, ahí medio alcanzo a ver los valores. Ahora sí nos deben sí, de dar dice, el valor correctamente de la suma algunas salidas, ¿no? El valor de la raíz valores de 5, tipo entero con de decimales, creo que alcanzo a ver ahí, 50, ¿es correcto? El valor de la división es 2, el resto de la división es 0, el valor de la potencia de la variable A es 100, el valor de la potencia de la variable el resto de la división es 0, el valor de la raíz cuadrada de la variable A es 100, el valor de la potencia de la variable B. El valor de la raíz cuadrada de la variable B es 223. Y es progresivo, ajá. El valor de la raíz cuadrada de la variable B es 223. Ok, ahora, a ver, ábrenos tu calculadora para ver detalles. Ábrenos ahí mismo tu calculadora para ver qué tan efectivo fue nuestro programita. Ver si efectivamente se cumplen las cosas. Bien, creo que la suma es muy clara, ¿no? Los valores que estamos metiendo, pues sí son más que lógicos, ¿no? Vamos a ver nada más los resultados de las raíces. Hazlo un poco más pequeña, más pequeñita. No, más pequeñita, más chiquita la calculadora. 10 y 5. Ahí sí que se vean los resultados. Bien, ¿qué valores estamos utilizando de entrada? ¿Qué pusiste? Sí, 10 y 5. Ok, entonces, ¿cuánto nos dan la resta? 5, ¿no? Sí. 10 menos 5, pues es obvio, 5. La multiplicación, 10 por 5, 50. El valor de la división, a ver, 10 entre 5, pues es sí, 2, profesor. ¿No? Directo, ahí lo tenemos. Es el 2.0 que aparece, ¿es correcto, Kim? Sí, profesor. Muy bien, el resto, pues es 0. Ajá, es más correcto. Ahora bien. La potencia. A ver, la potencia de A, la variable A, ¿qué valor tuvo? 10 por 10, 100. ¿Es correcto? Sí.
Sí, nos da ahí, Cinco. sí es 100, ¿no? Lo que alcanzo a ver en el resultado. Ok. Luego, la otra variable B, ¿cuál fue? ¿5? 5. 5 por 5 nos debe de dar ese 25, que es la potencia. Ahora viene el tema interesante con las raíces. A ver, raíz de 10. Y la raíz de 10 para manejar una, valor, ahí tenemos, a ver, espere, espere, otra vez. Estoy nerviosa. No, pero no es 125, nada más es 10, raíz. Espere, espere, estoy nerviosa. ¿Y dónde está la raíz, profe? Eso no es raíz, eso es otra cosa, eso es raíz cuadrada, eso es raíz cúbica, creo que si no mal. ¿Y dónde está la raíz, profe? No ocupo la calculadora de la compu. Vete ahí donde están las tres líneas, donde dice estándar. ¿Ya viste? Okay. ¿Calculador estándar? Sí, sí. Ahí cambia la científica. Observen todos para que aprendan. Ahora sí, ponle primero la raíz. No veo. Ahí está un símbolo que debe estar por ahí, raíz, si no mal recuerdo. A ver, no veo. Expándelo. Módulo ¿Está? Raíz. Por ahí debe de andar. A ver, primero ya. Ponle esta de raíz de X. Creo que es esa. ¿Está? Ajá. Presiónala. Y ponle ahora el 10. Y dale un igual. No, 10.10. No, entonces bórralo. Y ponle primero 10 y después esa. Ajá. Ahora sí, no sé, ahí. Es 3.1622, a ver, vamos a checarlo, hazlo más pequeño. Sí, me Nos tengo sale ese 3.1622777, algo así. Sí, me tengo 3.1622777. Ok, está perfecto entonces, ahí está. Bien, cierra, ponle, quítale ese valor numérico, quita el 10. Ajá. Ponle Tengo a C, eso, y ahora la raíz de 5, 68. Que es 2.236067. A ver, compáralo. Tengo 2.236068. Perfecto, está redondeado. Ya viste que 67, 9, se redondea el 9, porque ya no está mostrando más valores por el tipo de dato que estamos empleando, que el float, pues es un poco reducida la salida. Pero si notas que está aquí 6, 7, 9, se está redondeando el 7 al 8, por eso te aparece 68. Muy bien, excelente. Entonces ya sí, quedó. Profesor, gracias. Muy bien, felicitaciones. Ahorita me recuerdas de tu punto. Sí, profesor. Muy bien. El otro sí, compañero, gracias. Al contrario a ti, ¿el otro compañero ya le quedó también su salida? Sí, profesor, lo terminó. A ver, muéstramelo. Recuerden, todos, es importante declarar las raíces y una división como de tipo flotante, porque a pesar de que estamos trabajando con enteros, siempre tenemos resultados con puntos decimales. Ajá, raíz de A, raíz de B, perfecto. A ver, córrelo. Uh-huh. 15 y 8. Perfecto. ¿Qué valores son? La suma 23. 15 y 8. 15. 15 más 8, la suma, ¿cuánto nos da? 7. La suma, 23. Ok, la resta 120. De 15 menos 8. 7. Ok. 1. La multiplicación. 87. 120. Ajá. La división. 1.87. Ok, hay que quitar nada más eso de división entera, ¿sale? Ya después ya lo quitas, porque no es tan necesario. Sí. ¿Sale? Como, no es un entero, sino es una división normal con los puntos decimales. ¿Las potencias de A y B? La potencia de 8, 64. Potencia de 225. ¿De la variable A? La potencia de 8, 64. Ajá, ¿y de la otra? 7, 225. Ok, se me olvidó mencionar el resto de la división anterior. ¿Cuánto nos da? De 15, 7. Ok, ¿y las raíces? Y la raíz de 8, 2.82. De 15, ajá. 3.87.
y la raíz de 8, 2.82. Ok. Bien. Perfecto. A ver, nada más como muestra igual de detalle. No me borres ahí las salidas. Saca tu calculadora también. Y quiero que me generes la raíz de ese número 8. Ahí nada más escríbele calculadora. Bien. Y ahora sí, ahí tenemos. Hay que convertirla en científica. Ahí en ver. Científica. Bien. Ahora, 8 raíz. Es el que está al lado del 1, creo. Al lado del 1. Ahí. Presiónalo. ¿Ya lo presionaste? Ok. ¿Cuánto nos da? 2.8284. ¿Sí es más o menos el mismo resultado? Sí. Ok. ¿Y la otra? MC. Ajá, sí. Ajá. Muy bien. 3.8729. Perfecto. Muy bien. Ya también ahorita al final me recuerdas de tu puntito. Perfecto. Muy bien. Efectivamente, con eso que nos están diciendo aquí los chavos, Kimberly y ahí el compañero, pues prácticamente ya tenemos ya todo resuelto. Que si lo quisiéramos hacer nosotros, pues para más fácil, yo puedo, por ejemplo, abrir la ventana de mis proyectos y justamente de las operaciones básicas que yo ya tengo elaboradas, pues nada más me estoy trayendo multiplicación, división, etcétera. O si no, las puedo ir construyendo yo mismo. Ajá. Por ejemplo, acá, vamos a irlas construyendo para que los demás ya lo tengan y le tomen una foto. Sería multiplicación. Es multiplicación. Recuerda que los acentos no son necesarios, porque si no, aquí es muy... En NetBeans es sensible a este tipo de cosas. Multiplicación es igual... La fórmula A por B. Ajá, y ahí tenemos. Ahorita declaro las variables. División. Profe. División es igual a A entre B. Ajá, y el punto y coma. Que no se me olvide el punto y coma. Los espacios Profe. Los puedo generar. ¿Sí? Sí, adelante. ¿Te escucho? Para mí potencia de A, por ejemplo, estoy normando así con esta variable, potencia de A va a ser igual a precisamente la utilizar una nueva librería que es MAT. MAT es una librería que precisamente aquí en las operaciones básicas, aquí que estuvimos trabajando, estamos declarando potencia con este tipo de argumentos. Es una librería de tipo matemática que se utiliza con el nombre de MAT. Por lo tanto, vamos a hacerlo acá. MAT.po. Y declaramos a nada más. Ajá. Podemos mencionar dos flotantes, pero con esto es más que suficiente. Y aquí vamos a ponerle que es de tipo entero el valor que vamos a trabajar. Ajá, potencia de A y el valor aquí a recibir, si es necesario, el 2, sí, correcto. Ajá, potencia de A elevado al cuadrado. Acuérdate que el 2 es elevación al cuadrado. Si yo quisiera elevarlo al cubo, si quisiera elevarlo a la cuarta, a la quinta potencia, pero como es una potencia que es al cuadrado, pues nada más hay que ponerle coma 2. Después potencia de B... es igual al casting de valor de tipo entero, utilizando la librería mat.po, que es la función que me permite elevar al cuadrado la variable b, coma 2. Ajá, 2, repito, es porque la estamos elevando al cuadrado.
Ahora, todos estos valores, todas estas variables nuevas que no se están interpretando, por eso me causan error, las tengo que poner en la parte de acá arriba, donde están mis valores de tipo entero. Por lo tanto, coma, multiplicación. ¿Sí te escucho? No veo su pantalla. Ah, ok. A ver, permíteme. Ahí está ya, creo que... A ver, ¿ahí la ven ya? ¿Sí la ven ahora sí? Ok. Bien, estoy declarando aquí las variables que van a ser de tipo entero. Las potencias de A y B. La multiplicación. Ajá. La división no. Porque la división, repito, como nos genera un resultado con punto decimal, entonces sí es muy importante declararla como de tipo flotante. Float. Tanto la división como las raíces que vamos a obtener, que es raíz de A, coma, raíz de B, ajá, punto y coma. Ajá, que eso ahora lo voy a instrumentar aquí abajito. Potencia de A, potencia de B. Aquí está la potencia de A. Profe, creo que le falta el resto, ¿no? Ajá. Listo. Profe, creo que le falta el resto, ¿no? Sí, voy para allá. Nada más deja, ajusto aquí nada más un poquito los textos. El resto acá. Porque nada más es un solo valor entero. Entonces, resto, ahí está. Bien, ahora vamos con las fórmulas para obtener la raíz cuadrada. Entonces, raíz, como la estoy declarando acá arriba, ¿no? Raíz guión bajo A, para mí, a lo mejor para ustedes puede ser raíz guión bajo cuadrada guión bajo A o RC guión bajo A, también puede ser. Pueden tener, recuerden ustedes, cualquier palabra asociada a la variable, ¿sale? Raíz guión bajo A para mí, y esto va a ser igual a utilizar un casting de tipo float y a su vez utilizar también la librería MAT para traer consigo SQRT. SQRT, recordemos que es la función de raíz cuadrada que me permite precisamente obtener ese valor. Ajá. SQRT en inglés significa pues la obtención de la raíz cuadrada. Ajá. Es la función que me permite obtener ese valor. Por lo tanto, esto mismo lo copio, lo pego acá arriba y nada más lo ajusto. Ya no voy a obtener la raíz de B, de A, sino la raíz de B. Y listo. Voy nada más colocando bien los valores. Ahí está. Y me los voy jalando en esta posición. Punto. Como ves, aquí ya no hay ningún problema. Ya todas las variables ya están declaradas en la parte de arriba. Ajá, y ahora nada más me falta la sección de las salidas correspondientes. Entonces aquí ya tengo parte de ello. Entonces vamos a colocar esto. Control C. Acuérdate que el método PrintLine, con el solo hecho de ponerle sort, tabulador, escribir el texto, ahí ya tengo el dato. El valor de la multiplicación es multiplicación. Perfecto. Ahí está. Ahora sí que voy a ver esto. Bien. Ahora voy con el de la división. Aquí es división. División. Muy bien. Ajá. Me voy jalando sus correspondientes etiquetas. Muy importante que etiqueten todo, por favor, para que lo hagan y cuando vean precisamente el ejercicio sepan qué es lo que estamos interpretando en el cuerpo del programa. Igual aquí el valor del resto de la división es resto. Perfecto. Lo jalo para acá. Muy bien.
hasta aquí. Y resto es acá. Me falta aquí. Aquí está. Y esto es multiplicación, más bien esto es resto. Bien. Listo. Vamos con las potencias. Potencia de A. El valor de la potencia de la variable A es potencia de A. Perfecto. Y jalo su comentario. Bien. Esto es exactamente lo mismo que acá. Nada más cambio aquí las variables. B, potencia de B. Listo. Observa que todo lo estoy jalando de manera vertical, correspondiente al espacio de sangría que estamos dejando dentro del cuerpo del programa. También eso es muy, muy importante, por favor. Potencia de A, potencia de B. Ahí está, potencia de A, potencia de B, perfecto. Y finalmente termino con la salida de la raíz. Aquí. El valor de la raíz cuadrada de la variable A es raíz. Raíz de A. Muy bien. Voy para acá y jalo este componente a esta posición. ¿Sale? Paréntesis, punto y coma. Y esto es lo mismo que acá abajo, nada más cambio el resultado de la salida. Y por supuesto la variable que almacena el valor, que es raíz de B. Bien, ahora sí, corremos. Esperamos los minutitos para que ahora sí, igual que Kimberly, igual que el compañero que estuvimos ahí checando también sus resultados, que también son muy buenos, pues nada más es esperar aquí. Escribe el valor. Ok, 4. 8 para el valor de B. Entonces, pues ahí tenemos el valor de la suma, que es 8 más 4 es 12. 4 menos 8, pues es menos 4, porque este valor es más grande que este, por eso me da negativo. 4 por 8, 32. El valor de la división de 4 entre 8. Ah, aquí. Aquí nos falta un casting. Para que no nos salga este 0, 0, aquí lo que me falta es un casting. Entonces el casting es de tipo float. ¿Ok? Ahora sí. Cuatro, ocho, y ahora sí ya tenemos nuestra división un poco ya más exacta, ya con un valor correcto, 0.5. El resto de la división es 4. El valor de la potencia de la variable es 4 por 4, pues es 16. 8 por 8, ahí tenemos el 64. La raíz cuadrada de 4, 2, y es correcto, ahí está. La raíz cuadrada de 8, 2.828427, que es más o menos similar a lo que por ahí uno de ustedes me mencionaron en sus salidas. Y efectivamente, eso es lo que tenemos. ¿Sale? Muy bien, este es nuestro ejercicio que ahorita hicimos, repito, con nuestro método o nuestro objeto de tipo escáner, que nos va a servir para almacenar datos directamente desde teclado ya en nuestro programita, y estos se puedan procesar de diferentes formas. ¿Vale? Muy bien, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que se tenga por parte de la comunidad del grupo? Si esto mismo, por ejemplo, lo coloco ya completo en el JDoodly, lo copio y lo pego acá en JDoodly, ok,
que sería a partir de, vamos a ponerlo a partir de aquí. Ajá, estaría así su documento, ¿verdad? Su clase, su programita, ya con la suma, con la resta, multiplicación, división, con todos los factores que estuvimos checando, y de la misma manera nos tiene que ejecutar con los mismos datos. Ajá. A ver, vamos a ver, ahí tenemos float, B2, mat, resta B, multiplicación, si es correcto, tenemos ahí el dato, sí, multiplicación, ajá, ok, perfecto, vamos a separar un poquito esto, para que se vea bien y no interrumpa las salidas. Ajá. Muy bien, nos falta aquí el, perdón. Bien, dentro de esta parte, ¿alguno de ustedes les generó problema? Profe, ¿no será por lo de las variables para declararla? Profe, ¿no será por lo de las variables para declararla? Me faltan las variables. Ah, cierto, las variables. Acá todo esto. Va para acá. Aquí. Las variables. Ahí está. Bien. Ahora sí. Separo. Vamos a ejecutar. Y perfecto. 4 y 8. Muy bien, gracias por el dato y ahorita, gracias, ya debemos de tener ahí las salidas correspondientes. Muy bien, puntos extras, sale. ¿A quién se los colocamos? Nombre de la persona que estuvo ahí compartiéndome pantalla. ¿El joven? Soy Ruiz González. Ruiz González. Ruiz González, acá estás. Bien, te vamos a generar un puntito por aquí. Vamos a ponerte un más uno. Pero necesito tener aquí, es que ya tengo una regla de validación que no me permite manejar este valor. Pero bueno, ahí tenemos un Alvarado puntito Hernández. Ya reservado. Y la otra persona, el joven, por favor, su nombre. Alvarado Hernández. Hecho. Muy bien. Perfecto. Entonces, como ven, en ambos casos nos da la salida y necesito que guarden su programita para que esto que hicimos juntos lo estén ahora extrapolando a la práctica que ya les estoy proponiendo, que ahorita vamos para allá. Nada más muestro la forma de cómo guardar esto. Recuerda que es importante primero, antes de ponerle sign in aquí, primero recomiendo que todo esto lo selecciones y lo copies, le pongas un control C, porque si no entraste con tu cuenta, se te va a borrar. Entonces ponemos un sign in, ponemos nuestra cuenta de Google, ajá, vinculamos la cuenta con la cual hemos estado trabajando. Voy a poner esta de la personal ahora. Entonces ahora sí ya estoy ahí logueado y como ves pues todo se borra, pero al momento de pegarlo pues mira, control V, pues ya tenemos absolutamente ya todo otra vez realizado, y esto lo hacemos con el ánimo de nada más guardar. Ajá, aquí tenemos la opción de Save As. Ajá, y cómo se va a llamar nuestro proyecto, se va a llamar Operaciones Básicas -por- teclado. ¿Sale? Con eso lo guardamos y entonces ya queda ahí almacenado. Ajá. Recuerda que al momento de ver tus proyectos, se supone que aquí tú debes de tener ahora todas las que hemos elaborado, todas, absolutamente todas. Los valores máximos, los valores por teclado que estuvimos realizando también juntos esa ocasión, del corte 1, y las operaciones básicas del principio aquí. Ajá, estas son las del corte 1 y estas son las de ahorita. Con el método escáner, ¿vale? Entonces ya con eso ya almacenas tus programitas que estamos haciendo aquí.
¿Ok? Muy bien. ¿Dudas con esta parte de cómo almacenar y cómo entrar? ¿Cómo loguearse? Creo que ya no, ¿verdad? ¿Es correcto? ¿No hay duda? Sí, profe, todo bien. ¿Todo bien, todo bien? Sí, profe, todo bien. Sale. Bien, ahora, ¿qué estamos proponiendo para la práctica de esta semana? Considerando que ya estuvimos trabajando las operaciones básicas con este ejemplo bastante amplio, estamos proponiendo que en el desarrollo de la práctica número 4, se haga lo siguiente. Cuando te aparezca esto, recuerda darle clic a los tres puntitos, abrir en una nueva ventana y esperar a que cargue el formato. Una vez que cargue el formato, la recomendación es descargarlo. Y al momento que ya lo tienes en tu PC o en tu dispositivo móvil, nada más hacemos un clic y ya abrimos el archivo. Vamos a esperar un momentito en lo que se carga. Y ahí va. Bien, el jueves que tengamos clase, se pretende que los estudiantes ya tengan un desarrollo de esta actividad, al menos que se haya cubierto la mitad del producto. Ajá, entonces hay que echarle ganas de aquí al jueves. El objetivo es realizar 3 ejercicios en el IDE de NetBeans o en el JDoodle dentro del proyecto Bachilleres para identificar y declarar tipos de variables, como ya lo estamos haciendo, de tipo entero o de carácter flotante, a su vez que pueden ser string o double. Ajá. Nada más el string, si tienen duda, el día jueves lo podemos checar, que sería el último ejercicio. Pero por lo pronto estos dos pues ya los estuvimos trabajando. ¿Qué vamos a utilizar? Pues bueno, vamos a utilizar precisamente la biblioteca Import Java Util de Scanner, como lo vimos el día de hoy, y a partir de ello, en conjunto con la toma de decisiones. La toma de decisiones ya no hice, ya no realicé el ejercicio con algún evento de tipo de decisión como es el if, porque anteriormente pues ya los hemos trabajado. Y en especial volvemos a tocar este ejercicio. Las instrucciones, pues es de que ahora hagamos exactamente lo mismo que hicimos anteriormente, pero los valores los vamos a tener que capturar nosotros. Aquí dice, realiza un nuevo programa que determine la captura de un número entero y este se compare para regresarnos si es mayor, si es menor o es igual. Vuelvo a subrayar, es el mismo ejercicio que hicimos ya de hace un ratito en el corte 1, pero exactamente con lo mismo que estuvimos instrumentando. Los valores que se tienen que introducir ahora van directamente desde el teclado. Ya no se le tienen que inicializar. Por lo tanto, tienes que pensar cómo crear tu algoritmo, cómo desarrollar tu pseudocódigo, que esto también lo tienes que hacer en Zane, cómo crear tu diagrama de flujo, el código en Java y la salida correspondiente a la pantalla de comando. ¿Sale? Esas salidas son muy importantes, que es precisamente esto, ¿eh? La salida de consola es esto. Ajá. Necesito la salida de consola tanto de Zane como de el Java. ¿Sale? Esto por el tiempo ya no nos dio la oportunidad de hacerlo en Zane, pero al menos ya tienen la parte de la programación en Java. La propuesta como ejercicio de consolidación para la sesión del día de hoy virtual es de que tú abras Zane y hagas exactamente lo mismo, pero ahora pidiendo datos directamente en pantalla. Eso ya lo hemos visto anteriormente en tercer semestre. Si tienes algún problema, ahorita, en un momento más, al terminar de explicar la clase, la práctica para esta semana, hago un pequeño ejercicio para la parte de la suma. Nada más con eso, para que tú vayas interpretando los demás cálculos de la resta, multiplicación y división.
Una vez que hayamos terminado el ejercicio anterior, la segunda propuesta para desarrollar otra clase es precisamente a través del cálculo de áreas, perímetros y nada más, volumen, creo que nada más, no, nada más áreas y perímetros de tres figuras. ¿Cuáles son? El triángulo, el círculo y un cuadrado. Son fórmulas muy básicas, muy sencillas, que todos hemos trabajado desde primaria, y la idea pues es realizar un programa con toda la metodología que implica de algoritmo, diagrama de flujo, pseudocódigo y demás, para poder ofertar un resultado acorde a la captura de dos variables, que es la base y la altura para el triángulo, la captura de una sola variable, que es el radio, para el cálculo del círculo, ajá, y la captura de dos elementos también que se pueden considerar de acá, ajá, o los puedes nombrar de otro modo para exclusivamente que sean del cuadrado, que también sean base y altura. Ajá. A partir de eso vamos a calcular el área, que es todo esto, y el perímetro de esas figuras geométricas. Aquí una nota particular que les pongo es que el programa deberá mostrar primeramente un menú de opciones. Ojo con ese menú de opciones. Ese menú debe de tener los tres ejercicios planteados, es decir, triángulo, círculo y cuadrado. Con ello el usuario sabrá determinar qué ejercicio realizar. Es decir, tú me vas a presentar un menú que quieres calcular. La figura de un triángulo, círculo o cuadrado. Y dependiendo de esa selección, si yo propongo la del triángulo, me tienes que indicar también con otro menú si voy a realizar el cálculo de un perímetro o el cálculo de un área. Entonces, dependiendo de esas dos opciones, se tiene que realizar el procedimiento para que me pida los datos de entrada, lo que necesito yo suministrar por teclado, que son datos numéricos, se procesen con las fórmulas correspondientes y me devuelva los resultados pertinentes. ¿Sale? De esa manera tenemos que utilizar ese menú de opciones empleando precisamente la estructura de la sentencia IF. Ajá. Ahí viene el uso de la sentencia IF. Ajá. Entonces, tengo que pensar en el algoritmo, pseudocódigo, diagrama de flujo, codificación en Java y las salidas de pantalla de la ventana de comando correspondiente. Y el tercero, que este es exclusivamente con una cadena de caracteres, que es precisamente el evento string, ajá, con una primitiva, con un dato de tipo primitivo de tipo string, que dice, realiza un programa que adivine tu nombre a partir de un listado de señas particulares. O sea, tú tienes que poner en el método de salida systemout, tienes que colocar señas particulares o rasgos muy particulares tuyos. Es decir, soy un poco alto, soy de piel morena, cabello castaño oscuro, largo, por ejemplo, etc. Te empiezas tú a describir, nos das señas particulares. Ajá. Una vez que nos estés dando estas particularidades muy propias de ustedes, la idea es que yo coloque el nombre, todo un nombre completo, para poder precisamente saber si es correcta la adivinanza o si fue fallida. Esto también utilizando, pues obviamente, la sentencia IF. ¿Sale? Aquí me tiene que devolver, si yo incurro algún error, inténtalo de nuevo. Si, por ejemplo, estoy describiendo a Iván, pongamos que es parte de este grupo, pues Iván me tiene que dar muy, muy, muy exactas sus señas particulares para que yo pueda atinar entre tantos alumnos de este grupo. Ajá. Y si le atino, pues me tiene que decir, es mi nombre verdadero, le atinaste, felicidades. ¿Sale? Tengo que pensar en cómo desarrollar el algoritmo, pseudocódigo, diagrama de flujo, codificación en Java y la metodología que estamos empleando. Como ayuda para este ejercicio, yo propongo que cheques en internet, hay muchísimos, muchísimos videos, checa en internet cómo la variable, vamos a ponerle así, variable primitiva de tipo string en Java. Ajá.
Y entonces aquí puedes ver, hay muchos videitos, aquí videos, de cómo utilizar los primitivos de las clases, cómo utilizar la variable string. Y a partir de eso, string es una cadena de caracteres que almacena palabras enteras, no letras, sino palabras completas, y pues que se sometan a una comparación. ¿Sí? Puedes utilizarlo así o puedes buscar cómo utilizar la variable string en una comparación en Java. Ajá, y entonces aquí Java, este puede ser una opción. Por acá abajo también este video puede ser otra opción que puedes tú checarlos, aprender, y a partir de ello ya puedes generar un resultado para este tercer ejercicio. ¿Sale? Entonces, como ven, son tres ejercicios que ya para el jueves pues tenemos que tener al menos algo, y pues las personas que me vayan generando esto para la próxima clase el jueves, pues le estamos dando participaciones, no puntos, pero sí participaciones para al final de del corte número 2, pues tengan puntos extras para poder crear una muy buena evaluación. ¿Sale? Entonces, estos son los tres ejercicios propuestos. Y para terminar, en el caso de Saint, para no dejar esto, digamos, de una manera ambigua, Saint, pues como sabemos, es el programita sencillito para desarrollar nuestro pseudocódigo. Y nada más voy a presentar el proceso de la suma. Vamos a poner aquí operaciones básicas por teclado. Le asignamos el mismo dato, el mismo título. Y bueno, voy a declarar dos variables, a, b, suma. Ajá. Pero bueno, aquí se declaran diferentes, aquí ya no estoy en Java. Aquí sería definir a, b, suma como valores de tipo entero. Y ahora sí. Recuerda que aquí la mnemotecnia que me permite trabajar eventos que se muestren en ventana de consola es precisamente la palabra escribir. Y dentro de ese entrecomillado escribo lo siguiente: captura el primer valor a sumar, por ejemplo. Dos puntos espacio. Y recuerda que aquí ahora la mnemotecnia que me permite almacenar datos que provengan de teclado es leer. Aquí no es necesario crear un objeto ni crear una instancia. Simplemente nada más es utilizar la mnemotecnia leer y almacenarla en la variable que previamente declaré en la parte de definir de tipo entero. Ajá. Esto mismo, si yo lo copio y lo pego acá, como ve, ya tengo ahí el segundo valor. ¿Sale? El segundo valor a sumar. Segundo valor a sumar. Bien, la fórmula pues es muy sencilla. Es la misma que estuvimos trabajando en Java. Es suma igual a más b. Y para obtener la salida en consola de los valores que estamos suministrando y que se están calculando, pues es otra vez con escribir y colocamos el valor de la suma es dos puntos, ajá, y coma, ajá, de en vez de un símbolo de más, aquí es una coma, y poner suma, ¿sale? Acuérdate que a diferencia de Zen, con respecto a NetBeans, es que más es para concatenar en NetBeans, y aquí para concatenar o juntar las variables, pues es con la coma para generar ese espacio y obtener el resultado de la salida. Por lo tanto, corro mi programita, espero unos segunditos y pasa exactamente lo mismo que en Zen. Hay una pausa, ¿por qué? Porque está el cursor esperando el valor que le voy a asignar. Ajá. Recuerda, también tenemos las mismas situaciones. 5.6 me da un error porque no estoy declarándolo como tipo flotante, que aquí sería como valor de tipo real, a diferencia de NetBeans. Aquí para trabajar valores con puntos decimales tiene que ser declarada como real. Ajá, eso ya lo habíamos visto. ¿Okay? Entonces voy a volver a correrlo con los valores de tipo entero.
ponemos 5, ponemos 7 y ahí tenemos la suma directa. ¿Cuál es tu tarea que va implícita al día de hoy? Es que hagas exactamente lo mismo que hicimos ahora en Java, pero ahora en C, donde se esté generando la potencia, la raíz, la división, el resto. Ajá. Y esto, igual, las personas que me lo tengan listo el día jueves, en conjunto con la mitad de su práctica que estoy proponiendo para esta semana, ajá, les vamos a ofertar una participación. Bueno, dos participaciones, ajá, para que sean punto 6. Punto 6 pues, prácticamente pues, es un punto, ¿no? Punto 6 recuerda que se redondea y pues es parte importante de redondear un valor entero. Entonces sería muy bueno que las personas hicieran este ejercicio complementario para terminar el ejercicio de la clase en NetBeans que hicimos el día de hoy. Recuerda que el jueves ya tienes que tener un adelanto significativo para no atrasarte. Sigo con ustedes a través de Facebook para ir pudiendo resolver alguna duda que se tenga. Ajá, ahorita ya voy a estar más desahogado porque ya el martes ya capturo evaluaciones. Y pues bueno, nada más échenle ojo a la lista porque tengo por ahí algunas personas que están en amarillo y sí necesitamos ver casos muy particulares, personas que tienen muchas inasistencias, personas que por ser yo el tutor, pues ya por ahí les estamos llenando un formato especial para darles un seguimiento. Ajá. Algunos de ellos, pues he tenido ya la oportunidad de trabajar con ellos al menos una o dos veces, pero ya después de ahí ya no se han presentado. Cosa pues que sí es importante que estén ahí, o así como dicen ustedes, al tiro, porque si no, de lo contrario, pues vamos a tener problemas. ¿Sale? Muy bien. ¿Alguna duda de lo que acabo de comentar? ¿Alguna pregunta? No, profe. Muy bien. Entonces, pues bueno, ahí está. La tarea es darle seguimiento aquí a Zane de lo que hicimos el día de hoy y realizar la práctica 4. Bien, paso a asistencia. Vámonos para acá. Vamos a generar un mostrar y de aquí para acá. Bien, el día de mañana, ya saben, no vamos a tener sesión de una hora. Mañana martes tengo que ir a plantel, atender a personas de difícil conectividad que no tienen manera de cómo estar sufragando los productos que les estamos solicitando a lo largo de todo este semestre. Y pues bueno, ojalá y si alguna persona que ya tiene faltas significativas me esté escuchando, pues sería bueno verlo dentro de los horarios que se les estén comunicando vía correo electrónico o por el Google Sites del plantel o vía Facebook, ¿sale? Ojalá y estas personas acudan. Bien, presente. Aguilar Zavala, no sé si esté por ahí. Presente. Alvarado Hernández. Presente, profesor. Arcos presente. Castro. Presente. Arreola. Presente, profesor. Arriaga. Presente, profesor. Gracias. Presente. Gracias. Bonilla. Benítez Miguel. Canacasco. Carmona Mendoza. Chamú. Ok, deja acomodo esto nada más para que pueda ver entonces el dato que me llega de acá. Ok, esto lo pongo acá y activamos aquí. Presente. Chamú ya me está diciendo presente, gracias. Bien, Contreras Padilla. Presente. La clase gracias. Pasada le había comentado Coria López. Lo que estaba pasando con profe. La compañera Coria. La clase pasada le había comentado lo que estaba pasando con mi compañera Coria. No, profe. Ok, todavía no se ha... repuesto el asunto, todavía no está con nosotros, ¿no te he dicho nada? No, profesor, aún sigue urgente. Ok, bueno, pues esperemos a ver cuándo ingresa. Gracias, Tere. De nada, maestro. Cruz presente. Vázquez Nayeli. No está porque Díaz Sánchez. Falló su internet. Presente. Esteban Luna. No está porque falló su internet. Presente. Ok. García presente. Benítez. Presente. Garduño. Presente. Gómez Quintero. Hernández Robles.
Presente, profe. Hernández Valdés. Yo soy Hernández Robles, solo que no pude prender el micrófono. Presente, profe. Profe, yo soy Hernández Robles. Presente. Solo que no pude prender el micrófono. Gracias. Presente. Lacayo Hernández. Presente. Presente, profe. López Yáñez. Presente. Martínez Presente. García. Presente, profe. Martínez Muñoz. Presente. Martínez Muñoz Nazaret. Presente. Martínez Palma. Presente. Martínez Pérez. ¿No? Cruz Vázquez. Ok, Cruz Vázquez, ya tienes tu asistencia. Bien. Martínez Pérez Karen. Mendoza Cervantes. Moreno Montes. Presente. Navarro Leite. Presente. Negrete Poceros. Presente. Nente Chávez. Núñez González. Presente. Paredes Hernández. Piña Estrada. Presente. Ok. Gracias. Ramos Torres. Presente. Ruiz González. Presente. Sinente, ya lo tienes. Ya tienes tu asistencia. Presente. Sánchez Castañeda. Sánchez Romero. Presente. Ok. Vázquez Francisco. Presente. Ok, presente Vázquez. Sunun Bartolón. Yo, profe. Muy bien. ¿Alguien que haya faltado? Carmona Mendoza. Es que no podía prender mi micrófono. Yo, profe. ¿Apellido? Carmona Mendoza. Es que no podía prender Gracias. Mi micrófono. Carmona, sale. ¿Alguien más? Gracias. ¿De qué? Bien, entonces ya saben las tareas. Terminar SEIN con la propuesta del día de hoy para revisarlo el jueves. Y darle seguimiento a la práctica número 4. Nos vemos, chavos. Ahí tienen ya sus calificaciones. Ahí ya las pueden checar. Ya está todo ajustado. Y recuerden que tienen acceso en el momento que ustedes decidan. Se les está compartiendo solamente de manera visual la sección. Sale sin poder editar nada. Eso solamente es a reserva mía. Nos vemos el día jueves temprano. Que estén bien. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Bye, igual.